Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo al Castillo de Drácula invertido, bienvenidos a Castlevania Symphony of the Night. Aquí estamos en el campanario invertido, ahí lo veis, la capilla, como queréis llamar, esta zona del castillo. Y volvemos a salir ya, yo creo que era la primera zona, que era el laboratorio de alquimia, puede ser que se llamara. Y bueno, nos queda enfrentarnos ya mismo a un jefe que tenemos ahora a continuación, pero que con nuestra combinación de, ya sabéis, vale, el escudo con el escudo de hierro nos va a durar muy, muy poquito, ¿eh? Aunque es peligroso este jefe, hay que tener cuidado con él, ¿eh? Ya os lo digo. Venga, vamos por aquí abajo. El hacha no me lo llevo. Me quedo con el agua bendita. No voy a necesitar ninguna arma secundaria, porque el jefe que viene a continuación va a durar poco, ya os lo digo, ¿eh? Va a durar muy poco. Bueno. Venga. Ahí ya ha pillado una buena tanda. Cuidado con estos bichos, ya lo veis lo que quitan, ¿eh? Hay que tener cuidado con esa especie de gusanos que hay en el suelo. Eso es, vamos rompiendo. Venga, cuando hagamos el este, saltamos un poquito para que le dé, asegurándonos. Nos aseguramos de darle. Cuidado con los gusanos del suelo. Eso. Cuidado con estos bichos, que ya veis que no se andan con tonterías. Y son 60 puntos los que nos quitan, ¿eh? Ahí le hemos metido un buen viaje. Venga, venga. Está muy tocado ya. Está muy tocado. Vamos a subir por aquí. Eso es. Eso es. Bueno. Ya sabéis que esta combinación es combinación ganadora. Venga, nos va a soltar una reliquia el colega, ¿eh? Que ha costado un poquito. Está ahora uno de los jefes más complicados, ¿eh? Ah, no ha soltado reliquia, ha soltado opción arriba. O sea, vitalidad arriba. Venga, acordaros que en el castillo normal aquí había una sala secreta. No había muchos objetos importantes, pero ahora espero encontrar algo bueno. Anillo Arcana. Vale, si no recuerdo mal, ese anillo era para que aparecieran objetos raros. Puede ser. A ver. ¿Dónde está? Anillo Arcana. Aumenta la aparición de objetos raros. Me baja un punto el ataque, pero me lo voy a poner aún así. Y ya nos vamos a poner de nuevo nuestra espadita. ¿Dónde está? Se llamaba Gram, puede ser, que la conseguimos en el capítulo anterior. Mira, el escudo, me voy a poner el escudo heraldo. Y la espada se llama Gram. Aquí. Vale, vamos así. Ya lo que queda lo eliminamos nosotros. Nos dejamos de combinación de vara de escudo y escudo de hierro. Vale, venga, vamos por aquí. Perfecto. Bueno, aquí hay muchas cosas para explorar. A ver. Vale. O podíamos volver por el otro lado e ir hasta el principio del juego. También es una opción, ¿eh? Bueno, vamos a seguir por aquí ya que estamos. Total, hay que probarlo todo, o sea que... Vale. Y ya de paso recolectamos corazones, ¿eh? Que no tenemos casi nada de corazones, ¿eh? Me gasto un montón. Mira, nos ha saltado el colega, distancia al fuego. La verdad es que las pociones yo no las uso. Si se pudieran vender, las vendía, ¿eh? No las uso, no sé. Fuera, mariposa rara. Nuestra amiga la espada está repartiendo la leña, eso está muy bien. Aquí saldríamos a la galería de mármol, ¿vale? Pero esta zona no quiero abrirla todavía. Vamos a ir por parte, no nos volvamos locos. Y además esa zona es complicada porque son unos esqueletos y unos pinchos más cabrones. Esa zona es peligrosa, ¿eh? Vale, a ver. Una turquesa y la bolsita. Vale,
Ahí no había nada, ¿no? Venga, tenemos que volver por aquí. Venga, cogemos corazones que nos van a venir. No. Los goblins, los gremlins estos no son peligrosos, o sea que no te preocupes por ellos. Lo único que pasa es que estos cabrones van dejando los fueguecitos por aquí, que dan mucho por culo. Mírale. Y tenemos que apagarlos como si fuéramos un bombero, aquí apagando fuegos. Venga. Vale, tenemos una zona para guardar. Más que nada para recargar el tema de la magia. Venga. Y hacemos un guardado, que hemos eliminado al jefe. Correcto, datos guardados. Muy bien. Cogemos corazones. Hay que farmear corazones. Habrá gente que seguro que le raye el tema del castillo invertido. La verdad que es algo bastante curioso esto. Mucha gente en su época no lo sabía. Se descubrió bastante después. A ver. Tengo que tener bastante dinero, ¿eh? Fuera. Mira, ese soltado. Otra piedra del rey. Vale. A ver. Fuera. Mira, hay otra más. ¿Qué hago? ¿Exploro toda esta zona? Sí, venga, vamos por aquí. A ver si no me toca. No me toques. A ver si la espada nos cubre. Vaya, ya lo digo, ¿ves? Ya ha hecho la gracia. Es que a eso, a ver, hasta que no me los quite de ahí. Vale. Muy pesados, ¿eh? Muy pesados los demonios esos, los diablillos. Vale. Venga, aquí tenemos algo. Mira qué cabrón. Fuera. Escudo de la diosa. Eso me gusta, eso me gusta. Vale, vamos a ver. A ver ese escudo, ¿qué es? ¿Dónde estás? Escudo de la diosa. Grabado con la imagen de una diosa. Da la misma defensa que este. Vale, pero ¿y si lo combinamos con la vara? ¿Y ahí la cuestión? ¿Dónde está nuestra vara? Vara sagrada. ¿Dónde demonios está? ¿La vara escudo? Ahí. A ver qué hace. Ahí está. Protección contra la oscuridad. Vale. Nada bueno. Así que vamos con Gram, que me gusta más. Bueno, voy a quitarme los diablillos antes de... Eso es. Bien. Ya han volado tres, ¿no? Pero había más. Espero que no me tires, no me tires, no me tires. No me tires. Mira qué cabrón. Vale. Ya me la he liado. Ahora bajo el todo. ¡Qué cabrones son los diablillos! Venga. Venga. Mira qué cabrón, ¿eh? Cómo lo esquiva. Vale, queda uno. Ha dado la espada, pero no la ha matado, ¿eh? Diablillo ese. A ver. Ya me engancho. Es que es así de pesado el tío. Llegamos. No me tires, ¿eh? Fuera. Venga, ya hemos pasado esta zona. Esto está abierto, se queda como el castillo normal. Bueno. Cuidado con estos bichos, ¿eh? ¿Os acordáis? Eran un jefe en el primer castillo.
Duran un montón, ¿eh? No sé si hay alguno más. Sí. Vale. Uf, eso no me gusta ni un pelo. Vale. Aquí en el primer escenario era el sitio donde estaban todas las armas para coger. Bueno, subo un nivel, muy bien. Zona alta. Vale. Seis golpes de espada dura. Vaya, me he caído. Estos son unos cachondos, me parece a mí, ¿eh? Bueno, ¿te vais a llamar hasta el tato? Estos. Venga, lánzame el cometa ese. Vale. Van cayendo. Quieto, condenado. Hostia, el cometa. Bueno, no me quita nada. 10 puntos. Joder, macho, cada vez son más, ¿eh? Mira, voy a hacer aquí una limpia. Que se van a cagar. ¿Dónde está esto? La vara de escudo. Y el escudo de hierro. Se van a cagar la limpia que voy a hacer aquí. Venga, venid para acá, venid para acá. Bien. Joder, macho. Ahora, ya está. Pesadísimos son, pesadísimos, ¿eh? El escudo de la diosa y Gram. Vale, ya está despejado, ¿no? Oigo por ahí un... Este es el que tengo. Cuidado que no me llame a todo eso. Perfecto. Ah, bueno, que es que hay más aquí todavía. Joder, macho. Venga. Ya está, ¿no? Despejado. Parece que ya no hay ninguno. Vale. No sé qué es ese ruido que se oye por ahí. Perfecto. Sí, recupero un poquito de vida y un poquito de magia. Bueno, vamos a pasar de estos bichos ahora. Por aquí. Ya están otra vez. Ya están otra vez con la misma acá. Joder, es que son extremadamente pesados, tío. Vale, ya está, ¿no? Joder, qué pesadilla, de verdad. ¡Puah! Venga, vamos. Más de estos, pero bueno.
está limpio, ya está limpio esto, menos mal. Venga. Eso era el laboratorio de alquímica, ¿no? Y ahora entramos a la zona de entrada. A ver, aquí vienen los huesos roller. A esto yo lo llamo, a los Jaco huesos estos, yo lo llamo huesos roller. Porque mirad lo que hacen con los huesos, no hace más que tirar los huesos y rebotan en todos los lados. Fuera. A ver. Muy bien, campeón. Muy bien. Fuera. Sí, aquí recuerdo que había. Sí, a guardar. Fuera. Es complicado con vosotros. Calaña. Estos son los esqueletos que os digo yo, los esqueletos Nova, que tienen el rayo láser. Mucho cuidado con ellos, ¿eh? El rayo láser quita. Bueno, no sé cómo, lo que nos quitará ahora mismo, tal como vamos, pero yo recuerdo que me quitaban 100, 100 y algo de vida, ¿eh? A ver si lanza el rayo, me voy a dejar que me dé con un rayo para que lo veáis. A ver, espérate. Vaya. Genial, le ha matado la espada. Ya no puedo mirarlo. Vamos a ver. Por aquí hay una zona. No, voy a ir mejor por aquí. Exactamente. Y voy a activar el transportador. Que había un transportador. Fuera. El transportador, y el transportador está en la zona de arriba. Así que vamos por aquí. Exactamente. Vale. Vale. Aquí podía hacer un transporte. No sé si tengo más transportadores. Tengo nada más que estos dos de aquí. Vale. Pues voy a seguir por el otro. Bueno, tenía que atender un momentito que me ha llamado al timbre de la puerta de mi casa. Venga, sigamos. Vale. Aquí había, mira. Genial. Sube vida, perfecto. Vale, vamos por aquí abajo. Vamos a recorrer, pues eso, todo el camino hacia la entrada del castillo. Vamos por aquí. Que nos cuente todo explorado, muy bien. Eso. Vale, aquí es donde vimos a la muerte. No sé si os acordáis. Vale, pero. Sí, venga. Vamos por aquí. Venga, aquí tenemos más huesos de estos. Vale. ¿Qué demonios? Pájaro dodo. Bueno. Fuera. Una tontería con los enanitos montados en esqueletos de huesos. Me voy a llevar el hacha, sí, porque creo que me va a venir mejor. Vale, con dos impactos, como veis, se destrozan. O sea que. No son demasiado peligrosos. Bueno, a ver. Mira, un estofado, no va a venir genial. Aquí hay una habitación que tenemos que coger cositas. En el primer castillo, no sé si aquí me parece. Mira, el esqueleto no va. Voy a dejar que me dé con el rayo láser. 115 de vida, con la defensa que llevo, Con la defensa que llevo, Joder, como pone, la planta, Hostia, que hay un esqueleto nova de esos. Muy buena esa. Vale. Ve al monstruo 3. Vale.
Quiero... Mira, me voy a llevar así el agua bendita, porque por ejemplo para esas criaturas, para las plantas... A ver aquí... Mira, para recuperar... Venga, sigamos... 468, no está mal, ¿eh? No, 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 ni loco, me llevo el cuchillo. Boomerang de fuego, vale. Bueno, no es que sea un objeto demasiado importante. De hecho, no es casi prácticamente importante el boomerang. Pero bueno, me cuenta la zona del mapa explorado. Que siempre es bueno para la armadura y que no mejora la defensa. Eso es. Venga, sigamos. Bueno, mucho ojo que vamos a pasar la zona esta. Importante quitarnos los esqueletos novas, los primeros. Eso es. Perfecto. Los esqueletos novas, los esqueletos del rayo láser, los primeros. Porque quitan una barbaridad, ¿eh? De vida. Vale, eso ya estaba. Aquí volveríamos a la sala principal, pero hay dos cositas que quiero activar aquí. Aquí había una puerta que se abre pasando con el lobo corriendo, no, con el murciélago creo que era. Vamos a ver si se nos ha abierto. En el castillo principal es así. No, aquí no, no nos lo ha contado, no sé por qué. Es posible que en el castillo invertido a lo mejor no, no pase. El reloj... Es que el reloj... No es muy útil, que digamos. ¿Aquí qué hacía? Ah, esto daba a los subterráneos, ¿no? Vale, pero antes de meternos a los subterráneos, quiero seguir a la zona principal del castillo. A la entrada principal, vamos. Vale, se ha abierto. Si no, ya lo exploraré yo, no os preocupéis. Venga, sigamos por aquí. Atentos a los esqueletos Nova, si los hay. Ha aguantado tres impactos esta vez, ¿eh? Sí, bueno, es que depende exactamente de cómo le des. Si le pillas bien, le quitas algo más. Cuidado, ¿eh? Un caballerete. Vale. ¿Ha caído? ¡Hostia! ¿Qué mordisco me ha dado el lobo? Ah, ha caído jinete, ¿eh? No se mata eso. Vale, está ahí de adorno. Muy bien. No, no se mata. Fuera, esqueleto nova. Joder. Va a tirar agua bendita para el lado que no es. Mira qué condenado, ¿eh? Me da con la lanza y salta para atrás. Joder, pues sí quita, ¿eh? Bueno, estamos aquí. Mira, la cruz. No, quita. Consume muchos corazones. Un martillo. Poción antiveneno. Vamos a seguir mirando las torres por aquí, a ver. Muy buena esa. Buen hallazgo. Vamos a ver por aquí. Esto es la puerta del castillo. Está cerrada. No podemos pasar. Así que, bueno, pues esta zona la tenemos totalmente completada. ¿Qué hacemos? Pues la siguiente zona que nos vamos a ir a los subterráneos del castillo, ¿os parece? A ver. A ver, a ver, a ver. Cuidado con el esqueleto nova. Que me pinche este, me da un poquito más igual. Cuidado que me la lía el esqueleto nova, ¿eh? Joder, qué alcance tiene, tío. Increíble. Mira, lo ha bloqueado. Joder, chaval. Uf, nos va a matar de milagro. ¿Ven lo que os digo? Los esqueletos nova hay que tener mucho cuidado con ellos, ¿eh? Venga, un filete de cadera de estos. Que tener mucho cuidado con ellos. ¿Qué tengo por aquí? A ver, algo que me dé poca vida. Ah, tengo un toque de comida, tengo varios.
Venga, tartaleta. Vale. A ver, ¿qué nos tomamos que no nos dé? Mira, bollo judías. Vale, venga, sí, vale, suficiente. Lo importante es que aguante un golpe de... del esqueleto. Mira, zumo de uva. No creo que dé mucha vida esto. Venga, suficiente. Vamos a ponernos otra vez el escudo. ¿Dónde está el escudo de la diosa? El escudo de la diosa... aquí. A ver. Cuidado con el esqueleto Nova, ¿eh? Que estás por aquí, cacho cabrón. Fuera. Los huesitos estos me dan más igual porque no son peligrosos. Pero los esqueletos Nova los temo, ¿eh? A ver, que está aquí hasta el tato. Vale. Esta es una buena zona para venir a farmear experiencia con la vara escudo y el escudo y hacemos el ataque especial todo el rato y farmeamos un montón de experiencia, ¿eh? Venga, vamos a la zona de los subterráneos. Por aquí tenía una zona yo... sí, para guardar partida, pero tengo que pasar toda esa zona otra vez. No. A ver... vamos por aquí. Tengo 90 de vida. No, no deberían matarme. No deberían. ¿Vale? No debería. Luego veremos lo que pasa. Venga, vamos por aquí. Eso es, a los subterráneos. Entramos en la zona nueva y... a seguir explorando pues, todo el castillo invertido, ¿vale? Venga. No, una musiquilla muy agradable. A ver, ¿esto qué es? Sí, take. Hay que tener cuidado con las setas porque hay algunas que son venenosas, ¿eh? Nos quita poca vida. Mira, ha soltado algo. Bomba de neutrón. Bueno, saber. Vale, muy bien. Gran espada esta, la de Gram, ¿eh? Gran espada. Fuera. Calamar a la parrilla. Vale, a ver qué haces tú. Hostia, una bolsa de 2000. La primera que veo en el juego. Condenado, el tritón este. El troll de la cueva. A ver. Vamos por aquí. Voy a hacer toda la exploración hasta el final. Mira. El escudo de Alucard con D. Es decir, el escudo bueno. Vamos a ponérnoslo, a ver. Fuerte contra cualquier ataque. Muy bueno, sí señor. Vamos a ver qué pasa si lo combinamos con la vara escudo, ¿parece? Mira. Ya que estoy. Eso es. La vara de escudo tiene que estar por aquí, a ver. Está justo a la del escudo de hierro. Muy bien. Ahí lo veis. Nos sale ese efecto que quitará mucha vida seguramente, pero vamos a probarlo con algún enemigo normal, solo para ver qué pasa. La curiosidad más que nada. Mira. A ver ahí. Vaya, hombre. Venga, yo creo que es mejor que lo probemos con un troll de la cueva de estos de aquí. ¿Dónde están? Ahí. No sé muy bien qué hace, pero... pero nada bueno, por lo que veo. Bueno. ¿Dónde está nuestra espada Gram? Es buenísima. Ahí. Voy a eliminar a estos condenados. ¡Hostia! Cuidado, Nuglamir, ¿qué es eso que he cogido? Nuglamir, ponía. A ver. Parecía como un látigo. Oh, sí, a ver. Té verde, tengo dos. Nuglamir, Nuglamir, ¿dónde está?
No, aquí no está. Si no está ahí, a ver. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Será un accesorio entonces. Un glamir. Collar de enano. Defensa más 15. Pues me voy a poner donde el anillo arcana. Vale, perfecto. Bueno, vamos a echar un vistazo al mapa. Vamos a empezar por esta zona de aquí. Que nos cuente como marcada, explorada. Eso es. Vale, ya está. Que ya nos ha contado. Esto es mejor hacerlo con las botas. Ahí, lo vamos haciendo muy bien. A ver el calamar este de aquí. Qué dura, ¿eh? Joder, ¿y dónde ha aparecido esto, macho? No es que quita nada. Necesito urgente un puto guardado, ¿eh? ¡Hostia! Mira, que se cabrea el troll de la cueva ese. Relájate, machote. Joder. Vale, hay un hueco que no me lo ha contado. A ver. Y yo creo que es porque no te lo puedo contar. No te lo puede. Tienes que estar ahí intentándolo media hora. Vamos a seguir por aquí. Vamos a ver. Por aquí no hay nada. Ahí. Vale. Es curioso, se me ha quedado ahí como un trozo de mapa sin explorar. No me lo ha contado, no sé por qué. Imagino que tendrás que intentarlo varias veces, varios saltos y tal. A ver. Un hongo. Un seatake de esos. Tengo que tener un montón de setas de esas. Vamos por aquí. Un granito. Vale. Vamos a probar la zona de la cascada. Eso es, que me cuente porcentaje. Vale, me lo está contando, perfecto. Vale, me lo ha contado, perfecto. A ver, por aquí, ¿qué tenemos? ¿Esto qué es? Katana Osafune. Vamos a echar un vistazo a Osafune. Estará ahí. Es peor que la que tenemos. Dos manos, además. Nada, ahí se queda. Osafune. Gram, por ahora, es la mejor espada que llevamos, ¿eh? Vale, pues ya dejamos caer todo para abajo. Bien. Mira, un pentagrama. Me encantan los pentagramas. Muy buenos, ¿eh? Pentagrama del murciélago. A ver, cuidado, cuidadito, cuidadito. Mira, vamos a
Vamos a ponernos que estamos bajo de la barra de escudo y la escudo. Perfecto. Vamos con vida crítica, no hay que andar con tonteos, ¿eh? Otra. Perfecto. De nivel hemos ganado un pelín de vida. Pero viene de perlas en este momento. No, parece que a esto no le hace mucho, ¿eh? Venga, sigamos por aquí. Necesito un punto guardado, ¿eh? Un punto guardado. Joder, que usted la ha pegado. Perfecto, lo destroza, lo destroza. Vale. No sé si me he dejado un punto guardado por esa zona de abajo. Sé que por aquí un poquito más adelante hay uno, así que... Joder, cómo funde, macho. Es que es increíble, tío. ¡Hostia! ¡Qué cabrona, macho! Se va a cagar. Joder, al final me mata, ¿eh? Al final me mata la condena. Cuidado, cuidado que me la lía, ¿eh? Cuidado que me la lía. Mira, voy a dejarme tonterías. Tengo aquí el té verde este. Buah. Que no... Resulta que no... No recargas casi nada de vida con eso. 18. Vale. A ver, algo más. Algo más. Té de cebada. Venga, a ver las uvas. Joder. Son todo mierda de comida. No da nada de vida. Venga. No. El té de cebada. Venga, esto. Por lo menos ya sí estamos un poco... Venga, vamos a ponernos otra vez el escudo. A ver. Me está tocando la nariz en la plantita esa, ¿eh? Vergüenza. Tengo las setas estas. A ver estas setas. Voy a echarles un vistazo. Porque tengo que tener 80.000 de ellas. Y sé que había algunas que eran venenosas. Me parece. A ver, Bárbara. Cacahuetes. Medio metal. Hongo. Seta venenosa. Seta japonesa. Esto. A ver lo que cura una seta de estas. 30. Mira. Ahora, ya voy más tranquilo. Si al final las setas son las que mandan, ¿eh? Venga, me pongo... El escudo de hierro y ya termino de limpiar esta zona. Cuidado, que caemos. A ver. ¿Dónde había una habitación de guardado? Me parece que era... Creo que era por aquí, a la derecha. Justo, había una. ¿Puede ser? Por aquí una a la derecha. ¿Me suena que había una habitación de guardado? Sí, perfecto. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Bueno amigos, pues aquí vamos a dejar el capítulo de hoy. Vamos a terminar en el siguiente capítulo, vamos a terminar de explorar esta zona. Y exploraremos también la galería de mármol, que es bastante peligrosa porque hay enemigos, hay esqueletos novas, hay una especie de pinchos que se deslizan, que quitan un montón de vida, me acuerdo de ellos. Y eso lo dejaremos para el próximo capítulo. Aquí dejamos el capítulo de hoy, espero que os haya gustado, como siempre digo, os mando un saludo y agradeceros el apoyo que hacéis al canal todos con vuestras reproducciones. Nada más, un saludo amigos, nos vemos por el canal. Cuidaos.